Esta es una de mis historias favoritas de todos los tiempos, aunque comience en un sótano. Voy a contárosla tal como la escribió este personaje llamado Bellini, que vive bajo la increíble y asombrosa tienda mágica de Mr. Magorium. Sí, duerme con un osito. El trabajo de Bellini es editar los libros para los niños que acuden a la tienda. Pero también lo es llevar la crónica de la vida del propio Mr. Magorium. Mr. Magorium fabricó juguetes para Napoleón. Ganó a Abraham Lincoln jugando al parchís. Y ostenta la actual marca de tiempo transcurrido cabeza abajo. Ha habido quienes consideraban a Mr. Magorium un genio. Mi madre le tenía por un excéntrico. Y un tipo de Detroit, sin venir a cuento, le llamaba Steve. Pero la historia de Magorium estaba tocando su fin. Es normal. Todas las historias, hasta las que más nos gustan, tienen que acabar alguna vez. Y cuando terminan, dejan paso a otra historia. Así que el principio del fin comienza con un capítulo llamado Primer concierto de Molly Mahoney. Molly Mahoney era la encargada de la juguetería mágica, la aprendiz de Mr. Magorium y mi única amiga. Por las mañanas, Mahoney tocaba el piano empeñada en acabar su primer concierto, pero no conseguía dar con las notas adecuadas. Cuando era pequeña, todos pensaban que era una niña prodigio, una pianista brillante, y ella estaba convencida de ello. Pero ahora, que ya era adulta, no lo tenía tan claro. No entiendo por qué los adultos dejan de tener fe en lo que creían de niños. ¿No se supone que son más listos? Lo que Mahoney necesitaba era una oportunidad para demostrarse que valía más de lo que creía. Esa oportunidad estaba a punto de presentarse. Y es así como comienza este capítulo. Cuando mi sombrero se quedó colgado. ¡Eric! ¡Hola, Mahoney! ¿Ya has vuelto? Sí. ¿No eran 4 semanas de campamento? No, no. Solo una. Ah. Mira mi sombrero. Oh. ¿Vas a necesitar una escalera? No. Solo tengo que saltar más alto. Eric, son más de 3 metros. ¿Tanto? ¿De verdad? Como poco. ¿Crees que debería coger carrerilla? Sí. ¿Has hecho amigos en el campamento? Sí. Jeff. ¿Jeff es real? Sí, claro. ¿Es un animal? Era una ardilla. Buenos días. ¡Ya te tengo! ¡Oh, oh! Bonita excusa para perder el tren. A ver, aros, casa. Mahoney. Buenos días, señor. ¿Todo listo? Súper. Entra, entra. ¿Cómo ha dormido? Cabeza abajo, se me han dormido los pies. Mortimer, baja del sofá. ¿Te gustan los nabos?
A nadie le gustan los nabos. Entonces no te gustará el pastel de nabo. Es probable que no. Es una pena porque he hecho uno. Señor, esperaba poder hablar otra vez de lo que comentamos la semana pasada. ¿De que el papel no debería ganar a la piedra? No, no es eso. Hablamos de que debería buscar otro trabajo. A eso me refería. ¿Qué? Me he pasado la noche pensando mientras hacía el pastel de nabo. Y de repente he caído en la cuenta de que tengo esta tienda desde hace más de 113 años. Es mucho tiempo, Mahoney. Sí, lo es. Son casi 114 años. Y en ese tiempo no he mirado ni un solo recibo, así que no tengo ni la más remota idea de cuánto vale la tienda. Pues no creo que eso sea bueno. Exactamente. Mortimer, cógela. Estúpida cebra, contrataré un mutante. ¿Un qué? Un mutante. Para ser precisos, un cruce entre calculadora y humano. Tendría que haberlo pensado antes. Muy bien, pero no creo que esa palabra signifique... He llamado a una de esas agencias y han dicho que mandarían a uno de sus mejores mutantes durante el día de hoy. Así el tema está zanjado. ¿Cómo ha zanjado el tema? A la perfección, creo yo. Acompáñame. Señor, hablo en serio. ¿Qué? Estoy atascada. ¿En la tarima? No, señor. ¿Dónde, pues? En mi persona. ¿Recuerda que cuando yo era niña tocaba el segundo concierto para piano de Rachmaninoff y todos hablaban de mi potencial? Bueno, ya tengo 23 años y todo el mundo sigue hablando de mi potencial. Pero si me pide que toque la pieza que conozco mejor, seguiré tocando el segundo de Rachmaninoff. ¿Qué te parece si asombras al mundo con el primer concierto de Mahoney? Ya me gustaría, pero estoy atascada. Ven conmigo. Esto, mi adorada niña, es para ti. Gracias. ¿Qué es? Es el cubo de Congreve. Pero parece un gran bloque de madera. Y es un gran bloque de madera, pero ahora es tu gran bloque de madera. Gracias. Precisamente anoche pensaba que no tenía ningún bloque de madera. Las aventuras insólitas requieren herramientas insólitas. ¿Insinúa que nos vamos de aventuras? Querida niña, ya estamos en una. Solo voy a decir una cosa. Con fe, amor, este bloque y un mutante contador, descubrirás un lugar que ni siquiera habrías imaginado. Y dicho esto, abramos la tienda. ¡Espere! Mortimer, te estoy viendo. No te acerques a la nevera. Señor. Sí, dime, tesoro. Lleva puesto el pijama. Seré tonto. ¿Me dejas el sombrero? Claro. ¡Anda! Oh, disculpe. Hola. Hola. ¿Qué tal ese móvil de peces de ahí arriba? Oh, ¿ese? ¿Sí? Pues $50. ¿50? ¿50 no le parece caro para un móvil? No, fíjese bien. Es pescado fresco. Pero si no quiere gastar tanto, tenemos otro magnífico móvil allí por solo $17. Pero no es pescado fresco. Y lleva mucho colesterol. ¿Molly? ¿Molly Mahoney? Sí. Soy Dave. Dave Wolf. Iba a clase de física contigo. Oh, hola. Hola. Vaya, ¿aún trabajas aquí? Sí. Ya puedes ver. Sí. Bueno, ¿qué ha sido de tu vida? Soy ingeniero. Enhorabuena. Es curioso, jamás te habría reconocido de no ser por ese tic que tienes. Oh, es práctico para la caja registradora. ¿Sigues tocando el piano? Sí, todos los días. Estaré una semana donde tocas. En mi apartamento. Oh, creía que... ¿Quieres que te los envuelva para regalo? Ah, no, gracias.
En fin, me alegro de verte y de saber que todo te va bien. Hasta la vista. Sí, hasta otra. Espera, disculpa. Las pelotas de goma siempre intentan escaparse. Muy bien, fuera. ¡Fuera! ¿Y tú? ¿Y tú también? Lo siento. Cuídate. Gracias. ¡La rana ha gustado! Hola, he venido a comprar. He venido a comprar. Por mucho que te digan que no, puedes salirte de la raya. Disculpe, señorita, ¿podría atenderme? Claro, estoy aquí para eso. Verá, mi nieto quiere un coche de bomberos por su cumpleaños, con una escalera que suba y una manguera que eche agua de verdad, pero no encuentro ninguno. Esa es una tarea para el gran libro. Aquí están todos los juguetes que tenemos en stock. Buscaré por B de bomberos o F de fuego. Probemos por la F. ¿Cómo ha hecho eso? No he sido yo. Tiene que haber hecho algo. Le aseguro que no. Ha sido el libro. Es mágico. ¡Venga, chicos! ¡Subimos a los altos! ¡Vamos, vamos! Perdone, disculpe, señorita. Hola. Estoy aquí a petición de Mr. Magorium. ¡Oh! ¡Caramba! Va usted muy elegante para ser titiritero. ¿Qué? No, no. Soy Henry Weston, el contable. He venido por la entrevista. ¡Oh! Hola. Me llamo Mahoney. Soy la encargada. Es un placer. Debo admitir que en la agencia no me han informado de que fuera para trabajar en una juguetería. Si estos niños se enteraran de que es una juguetería, esto sería una casa de locos. Era una broma. Entiendo. Bien. Seguramente querrá hablar con Mr. Magorium. ¿Me permite un momento? Hola. ¿Qué pasa? Es feo mirar a la gente fijamente, ¿sabes? ¿Por qué no te vas a jugar? Siempre me pasa lo mismo. Bienvenido, Edward Magorium, empresario de juguetes, aficionado a las maravillas y a los zapatos. Ha venido por el puesto de contable. Sí, Henry Weston. De la sucesión de Fibonacci. Dígame los términos 11 al 16. ¿Abuela? No. 89, 144, 233, 377, 610. Con lo que quieras, pero no en el... Perfecto. Vale. ¿El número 4 es necesario? Si le gustan los cuadrados, sí. Sí, que me gustan. Bien, ¿y ahora? La proporción entre salchichas y panecillos. ¿Por qué al untar la mostaza nunca hay suficientes panecillos? Se compran más salchichas. Sí, ¿pero por qué? Se le pueden caer a uno. ¿A qué imbécil redomado se le puede caer una salchicha? Todo es posible, señor. Todo es posible. ¿Cuánta razón tiene? Es justo el mutante que andaba buscando. Contratado. ¿Qué? Está contratado. ¿Esto es todo? Con esto me basta. Señor. ¿No estás de acuerdo, Mahoney? No exactamente. Perfecto, he oído hablar maravillas de usted. ¿En serio? No, aún no, pero sé que las oiré. Oh, veo que lleva su ábaco. Fantástico, acompáñame. Le enseñaré la tienda. Bom, 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 bom. Veremos la tienda y luego mi despacho. De oca a oca y tiro porque me toca. Vendemos toda clase de artilugios imaginables, mutante. Desde hormigueros hasta cepelines. Inauguré la tienda hace 113 años cuando llegué a este país, aunque llevo inventando juguetes desde 1770.
¿Cómo? Disculpe, señor. ¿Sí? ¿Ha dicho 1770? Sí, señor. Como puede imaginar, la contabilidad es un nuevo concepto para mí. Pero eso significa que al menos tiene 240 años. Ya está contratado, mutante. No hace falta que alarde. Y ahora sígame. Mi despacho. Como comprobarán, no he tirado nada. Sí, sí, ya lo veo. ¿Todo esto son recibos? La mayoría. Algunos son documentos importantes, otros serán garabatos irrelevantes. No consigo distinguirlos. ¿Así que jamás ha llevado usted las cuentas de sus ingresos? No. ¿Ni ha hecho la declaración de la renta? No. ¿Ni renovado su licencia fiscal? ¿Renovado mi qué? No ha renovado... Déjelo. Supongo que comprende que determinar el valor de la tienda a partir de este polvorín realmente es una misión imposible. Y si se las ha apañado hasta ahora para evitar que quiebre la empresa, ser desahuciado o ir a la cárcel por evasión de impuestos... Oh. ¿Por qué quiere hacerlo ahora? Oh, sí, ¿puede guardar un secreto? La firma que represento tiene una política de estricta confidencialidad, créame. ¿Pero puede guardar un secreto? Sí, señor. Tengo que irme. ¿De la tienda? Del mundo. ¿Ve estos zapatos? Los encontré en una pequeña tienda de la Toscana. Me enamoré de ellos hasta el punto de comprarme suficientes para toda la vida. Este es mi último par. Bien, y ahora, si me disculpa, tengo una partida de canicas y necesito calentar los pulgares. ¿Nuestra partida de canicas? Mr. Magori. ¿Sí? ¿No le parece extraño? ¿El qué? Sí, en realidad me parece muy extraño. Debemos mantenernos alerta, Eric. Tranquilos, no me importa estar aquí solo, chicos. Este capítulo se titula Si no os lo creéis, mirad. Si no os lo creéis, mirad. ¡No puede ser! ¡Entremos! ¡Caramba! ¡Cómo mola! ¡Mira! ¡Vamos! ¡Sí, vamos! We'll be right back.
pelota impresionante, ¿verdad? Es imposible esquivarla. Mahoney, ¿has visto a Mr.? Vaya. ¿Has visto a Mr. Magorium? Sí. Es así de alto. Tiene cejas de excéntrico. Está arriba. Gracias. Tienes que empezar a captar los chistes, mutante. Me estoy riendo por dentro. Mr. Magorium. ¿Mutante? Mr. Magorium. ¿Va a desafiarme al Jurahop? Tenemos serios problemas. Oh, serios problemas. Yo no tengo serios problemas. Sí los tiene. No, no lo creo. ¿Qué me dice de esta factura de una empresa del Brasil? Le reclaman $300,000 por un pomo mágico. Eso es ridículo. Gracias. $300,000 por un pomo. Nunca he pagado más de 200. Tenga, cójalo. ¿Qué hay de Bellini? Bellini es el encuadernador. Nació en el sótano. ¿Tiene un inquilino en el sótano? Nació allí. No puedo pedirle que se vaya. Está bien. Verá, creo que ha añadido usted demasiados personajes inventados en la contabilidad. ¿Por ejemplo? El rey del planeta Yahweh. Ese no es un invento. Señor, hay personas ahí. En realidad no es rey y el planeta Yahweh no existe, pero él no es un invento. A eso me refería. Si no existe el señor planeta... Señor Weston, sí, no señor. Vamos a reprocharle que tenga una cierta ambición. Lo siento, no he podido contenerme en hacerlo. Creía que era divertido, pero supongo que lo siento. ¿Quién lo ha hecho? Pues yo. No, en serio, ¿quién te ha ayudado? Nadie. Mahoney, hola, tengo una pregunta. Es una pregunta sencilla, ¿eh? De acuerdo, mutante. Tienes que explicarme esta historia que Mr. Magorium se ha inventado. ¿Qué historia se ha inventado? Esta que tengo aquí, por ejemplo. Tengo un pagaré firmado por Thomas Edison. ¿De verdad? Postdata, gracias por la idea, con un dibujo de una bombilla al lado. ¿Es eso cierto? No, no puede ser cierto. Es un pagaré firmado por Thomas Edison. ¿Te parece que algo así exista en el mundo real? Bueno, lleva bien clara su firma. Oye, por favor, no te vayas aún, por favor. Mahoney, espera. Solo necesito una sencilla explicación. No. Claro. Es una tienda de juguetes mágica. Las tiendas de juguetes mágicas no existen. Por supuesto que existen. Cuando dices mágica, ¿quieres decir especial? No, quiero decir mágica. ¿Única? Mágica. Algo así como... ¿Como alucinante? Está bien. Lo que tengo ahí detrás, ¿vale? Es una juguetería. Es muy grande y algo rara, pero es solo una juguetería. Lo sabía en cuanto te vi trajeado así. ¿Qué sabías? Eres uno de esos hombres. ¿Qué clase de hombres? Uno de esos como tú. Mismo pelo, mismo traje, mismos zapatos. Van por ahí pensando siempre, ¡oh! Es solo una tienda, es solo un banco, es solo un árbol. Es solo lo que es, nada más. Sí, vale, pero esto es solo una tienda. Seguro que para ti lo es. ¿Tienes chispa?
debo decir que estoy muy decepcionado contigo. Comprendo que te sientas triste, asustada o incluso recelosa, pero creo que no hay razón para volverse gris y ponerse de morros. Me esperaría esta reacción, tal vez de una tienda nueva. O incluso de una tienda de unos años, pero una tienda de tu edad. Mosqueada. Es simplemente atroz. La cruda verdad es que tengo que irme mañana. Y Mahoney, mi leal encargada, tomará las riendas. Lo siento, querida, pero es un hecho ineludible. Y por mucho que te rebeles, no lo impedirás. Ella te adora, igual que yo. Por ese motivo, debemos encarar lo que nos depare el mañana con determinación, alegría y valor. Así que deja de mostrarte tan molesta. Espero que sepas dominarte. Y pongas una cara agradable cuando yo me vaya. Este capítulo se titula La diversión mental es fundamental. Ha llegado uno nuevo. Le llamamos el mutante. Es un poco reprimido. Cariño, ¿has pasado todo el día en la tienda? He hecho muchas cosas. ¿Cómo qué? Pues he hecho una figura, he dado 20.000 botes con la pala y he averiguado cómo ganar al solitario sin tener que hacer trampas. Eric, son cosas que ya haces tú solo. Había personas alrededor. Acordamos que podías volver del campamento antes si hacías un esfuerzo por hacer amigos. Si no caigo bien a la gente, no es por mi culpa. Todo el mundo te adora en cuanto empieza a conocerte. No, no es cierto. Creen que soy raro. Puede que sea porque montas figuras tú solo. Pues porque nadie quiere jugar conmigo. ¿Le has pedido a alguien que juegue contigo? En realidad no. Vamos, Eric, tienes que dar una oportunidad a los demás. Ya sé lo que va a pasar. No lo sabes, cariño. Hazme caso. Las personas estamos llenas de sorpresas. Prueba a elegir a alguien. Cualquiera. Elige a alguien que no conozcas y gánate su amistad. Verás qué sucede. No sé ni cómo empezar. Es tan fácil como decir hola. Nobody will know you're there. Just lift your head and let your feelings out instead. Now don't be shy, just let your feelings roll on by. On by, by. You know love is better than a song. So don't be shy, just let your feelings roll on by. Don't wear fear, or nobody will know you're there. You're there, you're there. You're there, you're there, you're there. You're there, you're there. You're there, you're there. Now don't be shy, just let your feelings roll on by, 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 on by. On by.
Mahoney. Mahoney, cara de pony. Señor... Tengo una adivinanza para ti. No es buen momento. Es muy fácil. Es una chica bajita y dice... ¡Ay! No tengo ni idea. ¡Ay! Pero... Muy gracioso. Señor, ¿qué le pasa a ese rincón? Por lo que parece y pese a mis esfuerzos, la tienda no se está tomando muy bien que yo me vaya. ¿Qué? Espere, ¿a dónde se va? Iba a ser una sorpresa realmente espectacular, pero parece que la tienda tiene otros planes. Es uno de mis favoritos, Christine. ¿Cómo? ¿Qué sorpresa iba a darme? Te regalo la tienda. ¿Me va a regalar la tienda? ¡Sorpresa! ¡Sorpresa, sorpresa! Disculpe. Sí, amiguito. ¿Tiene Jorge el Curioso va al hospital? ¿Mahoney? Lo preguntaré. Una excelente obra literaria. Una buena elección, sí, señor. Bellini. ¿Leerlo? Almorcé con el hombre del sombrero amarillo. No me diga que habla en serio. ¿Qué pasa, Mahoney? No puedo aceptar la tienda. Pero si dijiste que necesitabas un nuevo trabajo. Me estaba refiriendo a componer música, no a dirigir la tienda. ¿Por qué no? Seguro que se te daría de maravilla. Mr. Magorium. ¿Sí? Oh, gracias, Bellini. Es para el amiguito que está allí, el pelirrojo. Mr. Magorium. Sí. ¿Por qué no me lo ha dicho antes? Bueno, por lo que parece no comprendes las reglas de una sorpresa. Sí, pero ¿y si no quiero la juguetería? ¿Por qué no ibas a querer la juguetería? Porque no puedo dirigirla. ¿Por qué no? Porque usted debe dirigirla. No es una buena razón. Es suya, Mr. Magorium. Es su maravillosa tienda mágica. Es suya. Oh. Por no hablar del hecho de que usted es mágico y yo no. Además, ¿qué piensa hacer si yo dirijo la tienda? Tengo que irme. ¿A dónde se va? Disculpe. Sí, amiguito. Hay algo raro en este libro que me ha dado. ¿Raro? Es cierto, es incomprensible. El libro está haciendo el tonto. Se lo comunicaré enseguida a Bellini. Gracias. ¡Mr. Magorium! ¡Mr. Magorium! ¿Sí? Sí, Mark. Sígame. Es una cosa rara y muy extraña. ¿Qué ha pasado? Estábamos pintando con los dedos, sí, como siempre, y Katy ha mirado arriba. ¿Y lo ve? Los colores han desaparecido. Tenemos que comprobar todas las puertas. Aros. Ratas. Trenes. Animadoras. Diantre, Mahoney. Comprueba el gran libro. Quiero una piruleta. Señor. Mahoney, la ley de la gravedad vuelve a actuar. Señor, le he pedido al gran libro una piruleta y ha sacado un lémur. ¿Un lémur? Pero si no vendemos lémures, ni siquiera sé qué es un lémur. Espera, es una especie de primate parecido a un mapache. Señor, no tenemos tiempo para hablar. Mahoney, no tenemos tiempo para hablar de lémures. Tienes razón. ¿Y Eric? Yo también debería hacer algo. Eric, te necesitamos. Tenemos problemas. Por favor, salgan por la puerta principal. Háganlo de forma ordenada. Sí,
2, 1, 3. Señor. Cierra la tienda. Nos reuniremos arriba inmediatamente. Vaya, vaya. ¿Qué está pasando? No lo sé. Pero, ¿podría hacernos el favor de atrapar al lemur? No sé cómo atrapar a un lemur. Soy dentista. Yo tampoco sé cómo atraparlo. Tengo 9 años. ¡Perdonad! Estoy totalmente alucinada con este libro que acabo de abrir. La tienda está cerrada. Está aquí. En apariencia. Pero no en realidad. Por favor, siéntate, Mahoney. Debemos comenzar nuestra conferencia a consecución. Tendréis que disculparme. Mortimer y yo hemos preparado un tentempié, pero... se lo ha comido. ¿Quién es Mortimer? Es la cebra. ¿Cómo? La cebra. Déjalo, Eric. Orden, orden. Bien, primera orden del día. ¿Eric? Sí, señor. Un sombrero ingenioso. Gracias, señor. Segunda orden del día. La tienda está muy enfadada. Se detecta por su mal humor. ¿Mal humor? ¿No se ha dado cuenta cómo ha podido pasarlo por alto? Pasa por alto muchas cosas. No he pasado por alto la notificación hecha por el Departamento de Urbanismo. Menos mal que la vi, o habría tenido que presentar un certificado 435 y una carta notarial. Estaba en el despacho. Ah, ya veo. Bien, veréis, en mi opinión, la tienda muestra signos de tristeza y hoy ha tenido una rabieta ante mi inminente despedida. Como sabéis, he intentado inculcar en la tienda la misma actitud, imaginación y emoción que los niños que vienen a jugar a ella. Por lo tanto, es normal que tenga los arrebatos de su, a veces, pueril clientela. Es decir, una rabieta. Exacto, Mahoney. Puede que necesite un descanso. Disculpe, ¿cómo puede tener una tienda una rabieta? ¿Nadie le ha explicado al mutante que es una juguetería mágica? Lo he intentado. Es una juguetería mágica, mutante. Puede hacer todo tipo de cosas. Pero nunca se había vuelto gris hasta que apareció Henry. ¿Yo? Ya me he dado cuenta, Eric. ¿Cómo? Oh, mutante. Vaya, lo siento. Si estoy haciendo tambalear su reino mágico, presentaré un escrito para que venga otro contable. ¿Tu trabajo consiste solo en presentar escritos? No, Mahoney, a veces los recibo. Orden, mitad, orden. Y mitad. Orden, recibo orden. Algunos, presento otros, pero, orden, pero esto orden. Subraya el hecho de que no soy responsable de lo que orden, haya podido orden. Pasar hoy en la tienda. Solo estaba trabajando. Y dale con el solo. ¿Quieres dejarme en paz de una vez, por favor, con lo del solo? Deja hablar a los adultos, ya, ¿vale? Yo vale. Solo decía que... ¡Pasa! Aunque la presencia del señor Weston ha coincidido con el disgusto de la tienda, no es la causa. La única razón por la que está aquí es para determinar mi herencia a Mahoney. ¿Su herencia? ¿Así que Mahoney dirigirá la tienda? ¡Qué guay! ¿A qué se refiere con su herencia? Eres su heredera. Estás en su testamento. ¿Un testamento? ¿Cómo sabes que lo hay? Ya te lo he dicho, cielo. Tengo que irme. Pero creía que se refería a la jubilación o unas vacaciones. ¿A qué clase de partida se refería? Mahoney. Creo que se refiere a que se va al cielo. ¿No es así? El cielo. El Elíseo. Shangri-La. Quizá me reencarne en un abejorro. ¿Se está muriendo? El que se muere es el vinilo, cariño. Yo partiré. Espere. Mahoney. Un momento. ¿Está enfermo? No. ¿No? ¿Cuándo tenía previsto partir? Hacia las 4:30. Esta mañana decía cosas sin ton ni sol. ¿Sin ton ni sol? Luego le subió la fiebre y perdió el conocimiento. ¡Alto! Eso no es cierto. Durante 5 minutos. Y cuando se ha despertado, estaba así. ¿Desvariando? ¿Desvariando? Yo no estoy desvariando. Solo dice cosas sin sentido. ¡Oh, bobadas, tonterías, puras sandeces! Afirma tener una juguetería mágica. Claro, trabajas en ella. Que tiene 242 años y que es inventor. No tengo 242, tengo 243. Estuviste en la fiesta de mi cumpleaños. Me trajiste globos. Sí, desvaría. Habrá sufrido un ataque. ¿Un ataque? Insufrible, imbécil. El único ataque que he tenido en mi vida es de genialidad. Está bien, enfermera. Traiga un sedante. ¿Por qué has mentido de ese modo? No he tenido otro remedio. Tus pantalones arderán. No me importa, señor. Usted tiene que vivir. Cariño. Ya he vivido. Hola. Hola. Esto es muy duro. Sí, lo es.
Tengo que decirte que estoy muy preocupado. Yo también. No he conseguido encontrar ningún seguro médico por ningún lado. ¿Qué? Las facturas de hospital son astronómicas. ¿Mutante? Sí. Es posible que muera. ¿Razón de más para estar preparados? ¿Preparados? Solo hace una hora que me he enterado. Solo intento ayudar. En mi opinión es una forma un poco rara. Solo que... Bueno, nada. Tal vez solo deberías irte a casa. Quiero quedarme... Mutante. Vete a casa. ¿Está bien? He sido muy dura con el mutante. Quería hablar del seguro. Ya lo sé, pero es de lo único de lo que sabe hablar. ¿Qué vamos a hacer? No lo sé. De momento tenemos otro problema. ¿Qué? Mr. Magorium. Sí. No ha traído pijama. Los médicos no encuentran ninguna anomalía. Por supuesto que no. Estoy perfectamente sano. Entonces, ¿por qué dice que se va? Ha llegado mi hora. ¿Solo eso? ¿Qué otra razón habría? ¿Qué vamos a hacer sin usted? Dirigir la tienda. Señor, no sé cómo. Por eso te di el cubo de Congreve. Pero se no hace nada. ¿Qué has hecho con él? La verdad, no sé qué hacer. Es un bloque de madera. ¿No se te ocurre nada? Seguro que se me ocurren un millón de cosas para hacer con él. Hay un millón de cosas que uno podría hacer con un bloque de madera. Pero, Mahoney, ¿qué crees que pasaría si alguien, por una vez, creyera en él? Señor, no comprendo. ¡Eric! Querido muchacho rebosante de salud. ¿Qué te trae a esta habitación de un enfermo apenas asegurado? Hola, doctor. Le he traído algunas cosas de la tienda de regalos. Fantástico. Eric, ¿podrías hacerle compañía a Mr. Magorium mientras hablo con el médico? Claro. Mahoney, ¿por qué quieres hablar con él? ¿Estás enferma? ¿Qué me has traído, Eric? Ahora verá. Perfecto. ¿Empezamos? Empecemos. ¿Un pijama? Bien. ¿Un cepillo de dientes? Oh, un cepillo eléctrico. Y... un... microscopio. Oh. Una manguera de agua. Y una boquilla. Un tablón de madera. ¡Menudo tablón! Y... esto. ¡Caray! ¡Eric! ¿Qué es eso? Es una tuba. ¡Magnífico! ¡Tráela! Si no tiene problemas de salud, tenemos que darle de alta. No nos hacemos responsables de un hombre que esté bien, por muy mayor o mágico que afirme ser. Por lo tanto, tendrá que llevárselo a casa. No, tiene que entenderlo. Ha decidido que ha llegado su hora. Lo mejor que puede hacer es proporcionarle motivos para vivir. ¿Qué demonios? ¿Qué está haciendo? Ya lo ve, tocar la tuba. ¿Cómo ha dicho? He pensado en dar un concierto en la unidad psiquiátrica. Le recuerdo que hay más pacientes. ¿No necesita el hospital una firma para confiscar la tuba a un paciente? ¿De dónde la ha sacado? La he encontrado yo. En un armario. En nuestros armarios no guardamos instrumentos musicales. Entonces, ¿dónde la ha encontrado? ¿Qué haces ahí arriba? Estoy subido a un taburete. Bien, ya bastan. Los dos ya podéis iros. Fuera. Venid a verle mañana. Adiós. Adiós, Eric. Adiós, Mahoney. No se vaya antes de mañana. De acuerdo. En cuanto a usted, joven, debe descansar. Tiene razón. Esto ha sido agotador. ¿Qué hacía el chico en el taburete? Procuraba que tuviera suficiente espacio para dormir.
Muy bien. Si se supone que me vas a ayudar, si se supone que vas a transmitirme una sabiduría que me ayudará a arreglarlo todo... Por favor... Hazlo ahora. Está bien, lo haré yo sola. Este capítulo se titula Un cambio de actitud, de ideas, de pantalones. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo está? Mira, mutante, voy a coger un par de cosas de Mr. Magorium y luego me tomaré el día libre. Bien, solo he venido a trabajar en el despacho. A menos que... quieras que trabaje aquí fuera. Trabaja donde más te guste, mutante. No, no, quiero decir en caso de que haya una emergencia, de que alguien necesite algo, como un juego de Mikado, podría atenderle. Podrías atenderle. Sí, por ejemplo, si hubiera un cumpleaños y a alguien le hiciera falta un kit de Legos o lo que fuera. ¿Te encargarás de la tienda por un día? Bueno, ya que estoy aquí... Mutante. Vale, me gustaría llevar la tienda. He estado esperando 2 horas en un banco muy incómodo para ofrecerme a llevar la tienda. ¿Por qué? Pues porque... Porque soy idiota. Verás, me he sentido fatal porque no quería que pensaras que no me preocupo. Y sí me preocupo. Es solo que algunos llevan flores o envían una tarjeta o dan abrazos. Y yo me ocupo de que la gente tenga sus papeles en orden y... Bueno, hoy quería probar algo diferente. Me caes bien y quiero echar un cable. Mutante... Cuando me miras, ¿qué ves? ¿Unos ojos preciosos? No, me refiero a que ves una chispa. ¿Ahora mismo? ¿Como un brillo en la cara? No, más bien como una chispa. ¿Qué clase de chispa? No sé. Como una luz que refleja lo que lleva uno dentro y trata de enseñar a los demás. Bueno, no importa. No, no. Tal vez no sea una chispa. Tal vez sea más bien un centelleo. Déjalo. ¿O un destello? Da igual. ¿Tienes eso que haces con los dedos? Eso es un tic. ¿Un tic no es una chispa? Hasta luego. Buenos días, campanilla. Buenos días, señor. Fíjate en mis pantalones. ¿Qué les pasa? Nada, son... pantalones. Yo también llevo. Genial. ¿A la tienda? Pues no, hoy se viene conmigo. Me siento un poco nerviosa. ¿Por qué? Porque los dos vamos a hacer una travesura. Pues, ¿a qué esperamos? Muy bien. ¿Preparado? A la de ya. No, así no. Eso es aburrido. Está bien. A la de Triska y Decafobia. ¡Eso es muy bueno! ¿Preparado? ¿Listo? ¡Triska y Decafobia! ¡Triska y Decafobia! ¿Puedo hablar con el encargado, por favor? Tim, el señor quiere hablar contigo. Usted dirá. Es todo un honor. Verá, tengo una pregunta sobre los panecillos. Este es el último. 37 segundos. Bien, perfecto. Ahora esperar. No, respiramos, vibramos, nos regeneramos.
El corazón nos late, la mente crea, el alma absorbe. 37 segundos bien utilizados es toda una vida. Lo que me desconcierta es que nadie lo sepa, Bajoni. Cabría esperar que alguien del sector salchichero tuviera alguna idea sobre esta evidente anomalía. Aquí está bien. Aquí está bien. Mahoney, me tienes en ascuas. ¿Y ahora qué? ¡A bailar! La idea genial. Un último día maravilloso. No te pares, sigue bailando. No, no me apetece. Mahoney, ¿por qué has hecho todo esto? Quería que viera todas las cosas que echará de menos si se va. Comprendo. Creía que iba a ser el mejor último día que nadie hubiera vivido. Señor, no puede ser su último día. Ah, pero lo es. No. Sí, y gracias a ti será un día verdaderamente extraordinario. Ahora solo me queda llamar desde una cabina y ya podré despedirme. ¿Qué? ¿Aquí mismo? Oh, tiene razón. Eso es de un genio. Se le dan bien los números. De clases. Buenos días. Hola, sí, buenos días. Vaya, qué tranquilidad. Sí, sí, no ha entrado nadie. Mahoney se ha ido, solo he estado yo. ¿Has estado solo toda la mañana? Sí. ¿Y la tienda no se ha venido abajo? Veamos. ¿Qué hacías? Anotar los códigos de los artículos. No, con Einstein. ¿Quién? Con Einstein. Einstein. Oh. Solo estaba manteniéndome ocupado. ¿Estabas jugando? ¿Qué? No, ni mucho. Mantenía la mente ocupada cuando no había mucho en qué pensar. ¿Lo has comprendido? Sí. Bien. Se le llama jugar. No pasa nada. Puedes quedarte aquí y seguir jugando, mutante. No se lo diré a nadie. Aquí tiene. Gracias. Vamos. Vale. Tienda mágica de Mr. Magorium. Vendemos juguetes, no cambiamos neumáticos. ¡Eric, estoy llamando desde una cabina! Me alegro por usted, señor. Bien, hay dos cosas que quiero decirte. Primero, un sombrero ingenioso. Gracias, señor. Y segundo, quisiera que hicieras amigos. ¿Me lo prometes? Está bien. Te quiero. Que se ponga el mutante al teléfono. Henry, ponte al teléfono. Diga. Mutante, tengo algo muy, pero que muy importante que decirle. Su crédito se agota. Por favor, añada una moneda. Oiga. Su crédito se agota. Por favor, ¿oiga? Añada una moneda. Oiga. Su crédito se agota. Por favor, oiga. Añada una moneda. ¿Ya lo averiguará? Bien, otra vez. Vamos. Venga ya, no seas ridículo. Vas a tener que acabar haciéndolo. Otra vez.
¿Qué haces? Tenemos un muelle cobarde. Nos defendemos bien. Creo que formamos un buen equipo. Sí, yo también lo creo. Pero los juguetes siguen tristes. Sí. ¿Te parece si cerramos? Sí, ya es la hora. Bien, juguemos. ¿Qué? A las damas. No, tengo que volver a la agencia. Va, Henry, una partida. Lo siento, otra vez será. ¿Solo una? ¿Sí, Eric? ¿Te importaría...? ¿Sí? Bueno, Mahoney suele acompañarme a casa y... está anocheciendo. ¿Quieres que te acompañe a casa? Gracias. Eric, ¿de dónde sacas esos sombreros? De mi habitación. Es que cada día vienes con uno distinto. Sí, los colecciono. Los coleccionas, ¿eh? Mr. Magorium dice que tengo la mayor colección del mundo. Sé que los hay que tienen varios sombreros, pero no había oído hablar de un coleccionista de sombreros. ¿Quieres verlos? Que conste que no es mi intención impresionarte. Vale. Caramba. Completita, ¿eh? Eric, cuando has dicho la mayor colección, esperaba unos 20. Ah, no. Tengo unos cuantos más. ¿Te los pones todos? Sí. ¿De qué servirían si no me los pusiera? Vaya. ¿Quieres probarte uno? No, gracias. No hace falta. Henry. ¿Sí? Los dos sabemos que quieres probarte uno. No sé por dónde comenzar. ¡Oh! ¡Hay que comprarle al dragón un cepillo de dientes, su excelencia! Tras devorar parte de la ciudad, le apesta muchísimo el aliento. ¿Se ha comido la ciudad? Se ha comido al panadero y su mujer. Se ha comido al carpintero y sus tres hijos. Y de postre, acercaos al zapatero. Buena idea, bufón. Cepíllale los dientes al dragón. Pero si no le caigo nada bien. ¿Y? ¿Cómo que y? Te aseguro que es enorme. ¿Y? Curiosamente, parezco un palillo desde lejos. ¿Eric? ¿Tienes visita? ¿Quién es? El mutante. ¿El qué? Henry. Henry. Henry, ¿qué más? Henry Weston, trabajo en la... ¿Qué hace en mi casa? Estaba jugando. No te pases con él. Henry es amigo mío. ¿De verdad? Sí. Genial. ¿No es ya un poco mayorcito para disfrazarse? Sí, sí. Por supuesto, lo siento. Y es tarde. Tengo trabajo que quería hacer, que debería hacer, que voy a hacer ya. Adiós. ¿No tienes deberes, Eric? Bueno, ha trabajado todo el día en la tienda. ¿No había dicho que se iba? Sí, claro. Disculpe. Hasta mañana. Vaya. Mi niña. No estoy preparada. No quiero que se vaya. Lo siento. Cuando Henry Lear muere en el quinto acto, ¿sabes cómo lo expresó Shakespeare? Escribió... Muere. Eso es todo, nada más.
sin fanfarrias, sin metáforas, sin brillantes palabras finales. Así que la culminación de la obra de literatura dramática más influyente es... muere. Tuvo que llegar Shakespeare, un genio, para expresar muere. Sin embargo, cada vez que leo esa palabra, me invade un infinito sentimiento de tristeza. Ya sé que es natural sentirse triste, pero no por la palabra muere, sino por la vida que hemos visto antes de esa palabra. He vivido mis 5 actos, Mahoney. No te pido que te alegres de que me tenga que ir. Solo te pido que pases página. Que continúes leyendo. Y des paso a la siguiente historia. Y si alguien pregunta alguna vez qué ha sido de mí, cuéntale mi vida en todo su esplendor. Y acaba con un sencillo y modesto murió. Le quiero. Yo también te quiero. Tu vida es una oportunidad. Aprovéchala. Adiós, mi vida. Empresario de juguetes, aficionado a las maravillas. El mejor calzador de zapatos. Magorium. No hay para tanto. Podremos recuperarla. ¿No, Mahoney? Mahoney, hagámonos cargo de la tienda para que vuelva a ser la de antes. Lo siento, Eric. Te ayudaré, pero no te vayas. Eric,
Mahoney, no te vayas. Lo siento. Solo necesita un poco de magia. Ya lo sé. Y yo carezco de ella. Este capítulo se titula Un nuevo comienzo. En venta. Jennifer Juniper. ¿Por qué? ¿Porque me la han pedido? No, ¿por qué estás aquí? Necesito ganarme la vida. Pues dirige la tienda. No puedo. Mira, me encantaría dirigir la tienda, pero no puedo. No soy Mr. Magorium. ¿Por eso está en venta? Sí. Oye, lo siento. No quería defraudarte. ¿Es esto lo que quieres? No. No, pero no sé hacer nada más. Eso no es cierto. Eric, comprendo que te resulte duro. También lo es para mí. Pero yo no puedo actuar como una niña. Pues por eso Mr. Magorium te dejó la tienda. ¡Qué barbaridad! No me extraña que cierre la tienda. Es deprimente. ¿Puedo jugar? Claro. ¿Qué? No, Jack, por favor. No, no toques nada. En serio, señora. No se preocupe. Puede jugar con lo que quiera. Permítame que le enseñe la escalera de caracol. ¿Sabes cómo funciona? Esto lo trajeron importado con un par de... Vale. Ahora verás. Tendría que funcionar. Y lo hace, no se preocupe. ¡Qué guay! Es muy chulo. Sí. Es un imán. ¿Cómo funciona un imán? No lo sé. Es... ¿Es mágico? Bueno... Creo que sí. Ya venimos a los apartamentos de arriba, que serían una excelente fuente de ingresos. Los planetas, sí. El cohete. El aprovechamiento de este espacio es muy poco práctico. No se diseñó para que fuera práctico. Ya. Bueno, desde luego es una ganga por los metros que tiene. ¿Se vende con todo incluido? Sí, la caja registradora, el tobogán, el árbol, los planetas, el cohete, la puerta de las habitaciones. Muy bien, estupendo. Bueno, ya le diré algo. Jack, cielo, tenemos que irnos. Mamá, tienes que ver esto. No tengo tiempo para juegos. Aún me quedan por ver unos cuantos locales. Ponte esta crema. Vamos, hijo. Estaremos en contacto. Mamá, es mágica. He venido a hacerte una oferta muy sustanciosa por la tienda. ¿Qué? A pesar de que no puedo pagarte el precio total y debido a mi corta edad, creo que podría interesarte mi propuesta. En este documento verás que puedo ofrecer a Mahoney un adelanto
de $237 en dinero contante y sonante, añadiéndole además el cheque de Navidad de mi abuela. Estoy dispuesto a darte mi paga y un alto porcentaje de los beneficios semanales que obtenga de la tienda. Piensa que mi edad representa una gran ventaja, ya que me quedan más semanas de vida que a cualquier otro comprador. Lo que revierte en más pagas. ¿A qué viene todo esto? Quiero entrar en el negocio inmobiliario, rehabilitar algunos locales y dejar mi impronta en la ciudad. Eric. En lo único que podemos invertir es en el futuro. Muchacho. Quiero que... Eric, para. No quiero que nadie se quede con la tienda, ¿vale? No quiero que cambie. Bien, de acuerdo. Creo que venderé mi colección de sombreros. No, no vendas tu colección. Tiene que haber alguna solución. Por favor. Está a punto de cometer un gran error mutante. No podemos permitírselo. Te lo pido como amigo. Ayúdame. Por favor. Hola. Vaya. ¿Qué ha pasado aquí? Creo que no lo comprenderías. En fin, tengo noticias. ¿Sí? Hay una oferta por la tienda. Es una buena oferta. Es en efectivo. De la señora que ha venido antes. Vaya. Ya sé que es tarde, pero le urge una respuesta. Estudia la oferta esta noche y dame tu decisión mañana. Muy bien. ¿Crees que debería aceptarla? Bueno... ¿Lo crees o no? Verás, en mi opinión profesional, es una oferta única y es mucho más de lo que esperábamos. Creo que sería absurdo dejarla escapar. Pero no estoy aquí como profesional. He venido como amigo. Y creo que deberías quedártela. Pero si ni siquiera crees en la tienda. No, pero... Es solo que no puedo. Me gustaría, pero no puedo. ¿Solo que no puedes? Sí. Supongo que no. ¿Qué llevas ahí? Es el cubo de Congreve. Debía ayudarme a resolver un gran misterio o algo así. Un bloque de madera. Así es. ¿Debías resolver un misterio con un bloque de madera? Es un bloque de madera mágico. Es un bloque de madera que en buenas manos revelaría una grandeza que... no podemos ni imaginar. Eso es imposible. Claro, eso es lo que no comprendes. Es de lo que no te das cuenta. Cada minuto de cada día, en todos los rincones de esta tienda, lo que ocurría era lo imposible. ¿En serio crees en eso? Sí. ¿La tienda era mágica? ¡No llegaste a verlo! ¿Que ese bloque de madera es algo más que un bloque de madera? Desde luego, te aseguro que lo creo con todo mi corazón. Pero la descorazonadora verdad es que solo Mr. Magorium creaba magia. Era su tienda, no la mía. Una cosa... Te agradezco que hayas venido, pero... se acabó. Repite eso de que el bloque de madera no es mágico. ¡Sí es mágico! ¿Pero qué te pasa, mutante? Repite otra vez que no es solo un bloque de madera. Definitivamente no es solo un bloque de madera. Y se mueve, por lo que veo. Muévete. Vamos, puedes hacerlo mejor. Muévete. Está bien, tranquilo. Si te caes, te recogeré del suelo. Muévete. Thank you.
debe ser. Este capítulo se titula Tendrás que creer para poder verlo, o La transformación del mutante. 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 Despierta, bella durmiente. Hay gente en la tienda. ¿Qué? Vamos, despierta, dormilón. Hola. Buenos días. Siento despertarte, pero ya has dormido bastante. ¿Te duele la cabeza? Sí, me di un golpe. ¿Ah, sí? Sí, cuando perdí el conocimiento. ¿Cómo? Me caí redondo. Yo no estaba. Sí, estabas. Fue anoche. ¿Anoche? Me fui a casa. No, no, fue antes. Me desplomé. Creo que estás algo aturdido. No, no. Me desplomé, lo recuerdo. Después de que volara el cubo. ¿Qué cubo? ¿Qué cubo? Mahoney. El cubo de Congreve. Hiciste que volara por toda la sala. Tienes que haberlo soñado. En serio, te dejé aquí acabando el papeleo de la venta. ¿Te quedarías dormido? No, no me quedé dormido. Seguro que no. Me desplomé después de que hicieras que el cubo volara. Bueno, da igual. Vendo la tienda. ¿Qué? Sí, ¿no recuerdas la oferta? Firmamos esta mañana. No, no lo hagas. ¿Por qué no? Porque es mágica. ¿En serio crees que la tienda es mágica? Sí, sí lo creo. ¿No es un poco difícil de creer? No, no, lo creo, absolutamente. Espera. Estoy seguro de que puedes hacer realidad todo cuanto te propongas. Está en ti. Tú eres un bloque de madera. ¿Yo soy un bloque de madera? Sí, Mahoney, está en ti. En lo que debes creer no es en el cubo, ni es en la tienda, ni en mí. En lo que debes creer es en ti. Es increíble. ¿Qué ocurre? Una chispa. Así comenzó la historia de Molly Mahoney. You
You don't know what you're becoming. Who knows what you're gonna be? We don't know where we're going. We don't know 'cause we can't see. If I could tell your future, I'd say love the world you find. In the dark times and the hard questions, let some sunshine in your mind. Sun is rising, and I think that's good. You just now realizing some things you never. Thank you.
¿Qué opinas, Milo? No está mal. Gracias.